Hola, ¿qué tal, gente? ¿Cómo están? El día de hoy estamos acompañados de los muchachos de Brian, Exa, nuestro amigo Bruno, los chicos de Descubre Tumbes, por supuesto, y el día de hoy vamos a hacer un recorrido hasta El Caucho. Pero primero hemos parado en el mirador Hualtacos del sector Ceibal. Vamos a mostrarles unas imágenes y el recorrido que vamos a hacer es hasta El Caucho. Vamos a ver si es que encontramos algunas especies y si encontramos, vamos a estarles mostrando el día de hoy cómo se encuentra en temporada de lluvia, porque como hemos venido ya en temporada seca, el paisaje es totalmente diferente y tenemos unas vistas espectaculares. Ya lo vamos a estar viendo en tomas. Acompáñanos. Gracias, Hernán. Visita las áreas naturales protegidas. Bien, muchachos, y como pueden observar, ya estamos acá en la entrada para bajar a la estación biológica El Caucho. Ha sido un camino bastante accidentado. Hemos encontrado algunas especies de animales por el camino. Ya vamos a estar mostrando los videos y recomendar a la gente, por favor, de que tengan bastante cuidado en la conservación de estas áreas naturales. Vamos a irnos ahora a la quebrada, que es donde vamos a donde va a terminar nuestra expedición el día de hoy, y vamos a mostrarle los paisajes que tenemos aquí en El Caucho, estos lugares que sin duda los van a dejar maravillados. Bien, y como pueden observar, ya estamos aquí en la estación biológica El Caucho. Hay unos ambientes donde puedes solicitar el acceso o el uso en el Cernán con 48 horas de anticipación como mínimo. Nosotros nos han dado también las facilidades, hemos solicitado el permiso y le agradecemos por los espacios, le agradecemos por permitirnos ingresar y conocer un poco más de cerca este lugar que ya anteriormente habíamos visitado. Ahora estamos en temporada de lluvias, un paisaje diferente, vamos a hacer unas tomas de las quebradas. Podemos observar bastante vegetación, bastantes animales, flora, fauna diferente, unos paisajes de verdad únicos que los invitamos a venir con su familia, con sus amigos y siempre con el respeto y el cuidado que se merece la naturaleza, porque estos son espacios protegidos y de verdad tenemos que tener un poco de cultura, llevar nuestros residuos, nuestra basura y cuidar lo que tenemos aquí en la región de Tumbes. Bien, gente, ya hemos llegado ya hasta el balneario, por así decirlo, donde las personas acuden a bañarse acá en el sector El Caucho. De verdad, unas lagunas de agua con piedra impresionantes, un agua bastante refrescante que ya nos vamos a dar tremendo chapuzón el día de hoy aquí también, y vamos a mostrarles esas maravillas que nos ofrece El Caucho.
Bien, y así estamos terminando ese nuevo video con un recorrido espectacular acá en el caucho, en el sector del caucho. Y los invitamos a que compartan este contenido y que sigan nuestras redes sociales para más videos como este.